Kaixo, jonkondo naiz. Jo soy Marta. Eta ni atxarte naiz. Eta gu mauma gara. Bai. Bai. Ba, abian atxarte azaltzen diozu ba, nola sortu zan taldea edo? Bueno, ba, taldea sortu zan apur bat, ba, irurok neukan gogu egaitxik, bat ez be, sortzeko, eta bueno, sormenaren inguruan lan egiteko, ez? Eta, bueno, kontua da ganera oso bakerra hundu dizkuntza desberdinatik gato zela eta pentsatu gendule hori aberasgarria izango zela sortzeko eta bueno, hori, eta alkarregi laguntzeko, ez? Bakoitzak beren sorkuntzak egiteko, baina gero bebai alkarregaz kolaboratzeko bebai. Eta bueno, hori da. Y qué es algún proyecto que hemos realizado hasta ahora. Ah, bueno, hemos hecho alguna cosita antes. Por ejemplo, tenemos Irakur Leioa, que es interacción de leer desde casa. Era para el día del libro hicimos. Vía Skype, ¿no? Vía Skype. Luego hicimos también un infantil, Martí cuando Martín encontró su historia. Estos son nuestros principios, vamos. Esto es como que estamos así. Y en estos momentos nos encontramos realizando la parte final de una residencia. La residencia Bilbao Estena, con un proyecto que presenté en su momento, el Carrequín Bacarric. Eta, bueno, va a salir con su, va a ser la Nicosico de Suena, a Saroac Batean, Bat, Baden Barruan, Bat Jaialdiar en Barruan. Eta, va a ser, va a ikusten dut azken alde honetan, va hori, va gaudela interneta bere ganatu dugula ez, gure eguneroko bizitzan 24 hours eta nola horrela harreman eredu bat sortu egin da, ezta? Orain elkarrekin bakarri gaude. Batzutan elkarrekin gaude gure artean eta bapatean bat dago bere munduan sartuta o bakarri zaude etxean eta aliberean otxean edo kalean edo zentokitan eta aliberean gizarte zaren bidez eta zaude konektatuta eta kizen bat pertsonekin. Orduan, hoxe. Y las relaciones que tenemos a distancia, por ejemplo, con Jan Nieman que vive en Japón, pues nos hemos hecho muy amigos por Skype y el día 1 de noviembre también va a estar con nosotros. Eso es, lo que propongo es una relación tanto con el público como con las personas que voy a estar trabajando vía Skype, una relación de estar solo juntos. Y ahí os dejamos. Nada, si queréis venir a estar solo juntos con nosotros, pues... Doañik, da, dañía. Y encantados de que vengáis sí, por favor. A compartir. Traer el móvil, eso sí, ¿eh? Es importante. Muy importante. Tecnologías.